Hola a todos y todas y bienvenidos a mi canal, que también es el vuestro. Hoy os traigo un vídeo, no he dicho un nuevo vídeo, pero sí he dicho un vídeo. Y este vídeo es una actualización que me habéis pedido muchísimo. Es el contenido, trata de el portal Park, es más concretamente el portal de los cristales de colores, el portal de Lindenrel, este portal donde coleccionamos cristalitos y luego los podemos cambiar por lindens. La otra vez que os hice este vídeo iba vestida de gatita. La verdad que sigo pensando que son los avatares, cuanto más chiquititos mejores para esta aventura, pero bueno, me he vestido así para haceros la aventura, porque voy en patines y así pues voy como más rápida, más difícil para las rocas para cogerme. Así que vamos allá. Cuando lleguéis aquí tenéis que dirigiros, hay varios portales, son varias aventuras, pero la de los cristales de colores es esta de aquí, y en esta es la puerta que tenemos que entrar, ese círculo. Me está fallando así un poquito ahora, pero es por culpa del jueguecillo, os pasará también a vosotros dentro, así que vamos allá. Pues ya hemos llegado, aquí es donde llegáis cuando entráis en el portal, este es el punto de llegada, y aquí mismo solamente me he girado un poquito y tenéis un campamento. Este es el lugar donde tenéis que cambiar los cristales verdes y los cristales azules. Encontraréis estos bichitos, ni caso. Esto forma parte de otro juego que no tiene nada que ver con los cristales. Y estas cosas circulares en el suelo, ¿veis? Si habéis cogido ya cristales azules y verdes, pues solamente tenéis que poneros debajo de ellos y os da un mensajito de los lindens que os da a cambio de esos cristales, de esos colores. Y solo tenéis que darle al ok y esos lindens ya son vuestros. Yo aquí conseguí 4 lindens, creo que era en total, con las verdes y las azules, no lo recuerdo bien. En ese momento no pude grabaros con voz y os he tenido que poner la voz unos días más tarde. Vale, pues como veis, en este campamento que está al lado justo de donde caemos es donde se canjean los cristales verdes y azules. Para el vídeo, las veces que te haga falta, retrocede, porque es aquí mismo. O sea, no me he ido más lejos. Y si no consigues entender dónde están, para el vídeo, retrocede y vuelve a verlo. Y como veis, ahí en el punto de llegada, del otro lado, por aquí, por donde os estoy indicando y tropezando, es por donde se consiguen canjear el resto de los cristales. Es este el camino más cercano nada más llegar. Voy intentando evitar el lag, pero como veis es imposible. Este juego tiene mucho lag. La verdad que encima, pues claro, para haceros el vídeo puse los gráficos en ultra y bueno, eso conllevaba que tuviera más lag. Ahí venía ya una roca por mí. Y como veis, no me podía poner no disponible porque iba a ir a canjear las piedrecitas y además no podía, pues al no poner el no disponible me entraban todos los avisos de grupo y la verdad que grabar esto conlleva a veces eso, ¿no? Bueno, esta casita que veis ahí enfrente es donde se canjean los cristales rosas, naranjas y amarillos aquí dentro. Que eso os lo voy a mostrar luego, porque como veis, arriba veis la cifra de los cristales que llevo. Y aquí dentro los canjearía el rosa, el amarillo y el naranja. Pero quiero redondear un poquito más la cifra y voy a coger unos poquitos más de cristales que me hacen falta de algunos colores. Aunque bueno, casi siempre me tiro más a coger lógicamente los naranjas y los amarillos, porque son los que más valor tienen dentro de los que son fáciles de encontrar, porque los azules y los verdes son más difíciles de encontrar. La verdad que para tener toda la información completa de este juego os vendría bien si no habéis visto mi primer vídeo Second Life, que fue vestida de gatita aquí en los cristales, y os doy todos los detalles de cuánto vale cada cristal, etcétera. Y esta actualización os la he querido hacer porque durante mucho tiempo, desde que subí ese vídeo, me han ido llegando DMs y comentarios de que no encontrabais dónde se canjeaban los cristales, de que al canjearlo
nos da los lindens. Bueno, cositas así. Entonces, también me escribíais ya últimamente diciendo que no lo veíais igual que la vez que yo lo había grabado. Y es verdad que han cambiado un poquito los decorados. Han cambiado, vamos a ver, no han cambiado el mapa, no han cambiado en sí realmente mucho el terreno, solo un poquitito, pero prácticamente es que es igual que la otra vez que os grabé vídeo. Y la verdad que no ha cambiado tanto. También una vez me llegó un chico, un comentario que me preguntaba, estos cañones que hay a lo largo del terreno, que acabo de pasar al lado de uno de ellos, ¿veis? Este cañón. Me preguntaba que si había que hacer algo con ellos, que si había que dispararlos, que alguien le había dicho de aquí que esto había que dispararlo. Esto, como veis, yo os lo enseño, este cañón es decorativo, ¿veis? Si le toco nada, no se puede hacer nada, el cañón se dispara cuando él quiera. Tendrá su motivo, pero desde luego no os implica nada a vosotros. Olvidaros del cañón, preocuparos de estas rocotas que os siguen maliciosas con sus ojos rojos. A mí me encanta hacer giros 180 grados y si me siguen dos de ellas, que se estampen entre ellas y hacen un ruido, un crack que me encanta y me hace muchísima gracia. Me sigue pareciendo una manera muy divertida de ganar líneas en Second Life. Lógicamente es entretenida, hay que dedicarle horas y días para poder conseguir una cifra viendo los precios de Second Life, ¿no? De las tiendas y de los objetos de las tiendas. Y como veis es muy fácil, solo tenéis, si no lo conocéis, si aún no habéis venido, solamente tenéis que caminar cerca, pasar cerca del cristal y automáticamente se os marca arriba. Y esto que se os marca arriba os aparece inmediatamente que entréis aquí en el portal, no es nada que os tengáis que vestir ni que encontrar, para nada. Todos estos juegos de los del Portal Park, todos estos portales, ¡ah, me pilló! ¿Visteis? Todos estos juegos requieren lógicamente que tengáis reconocido el modo de pago. También tengo vídeo de cómo era lo de registrar el modo de pago. Ese osito muchas veces cuando vengo me lo encuentro y lo veo por aquí, pero no sé quién es porque como veito el nombre, para que en el vídeo pues no complique la imagen, ¿no? ¿Veis? Cuando me retrocede a ese portal, simplemente me tiro por ahí colina abajo. ¿Cuál suicida me tiro? Pero porque sé que este es el caminito para ir siempre cogiendo los cristales cerca de donde se canjean. Y esto lo hice para que lo vierais vosotros realmente. Yo si vengo a coger cristales, este es el último sitio por donde vengo. Hasta que no tengo la cantidad que quiero, no me gusta estar por aquí cerca de donde se canjean cogiendo cristales, porque igualmente mucha gente sabe y hace este recorrido. Y por este recorrido es muy difícil que encontréis cristales azules o cristales verdes, porque es por donde más suele pasar la gente, por el campamento donde se canjean los cristales de colores. Y yo estoy por aquí todo el rato, muy muy próxima, no me alejo demasiado al campamento y venía ya una rocota, ¿habéis visto? Y ya os digo, si es la primera vez que jugáis a este juego y aún no conocéis bien el mapa donde se canjean los cristales, os recomiendo que os quedéis por aquí siempre cerca de este lugar de donde se canjean los cristales azules, perdón, los cristales rosas, amarillos y naranja. Y por aquí arriba de esta colina que está al lado, al ladito de la casita donde se canjean esos cristales, esta montañita, recorrerla siempre mucho. Ahora ya estamos bajando la montañita y vamos a entrar a canjear los cristales, creo, o todavía no. Voy a coger más. Quiero redondear la cifra, quiero redondear la cifra. La verdad que siempre el mínimo sería 50 de cada color, pero para que os dé algo de lindes, nunca menos de 50, 50 rosas, 50 naranjas, 50 amarillas, las verdes, las azul, con una sola de ellas ya os dan lindes. Pero con las rosas, amarillas y naranjas, recordad que el mínimo son 50 cristales de cada color como mínimo. Entonces, lógicamente, cuanto más de 50 en 50 vayáis acumulando antes de canjear, pues más grande será la cantidad para recibir de lindes. No nos dan muchísimo por estos cristalitos, está claro, pero
La verdad que a mí me recuerda jugar a Pac-Man, ya os lo dije la vez que os hice este vídeo. Y aquí es donde se canjea, ¿veis? Pasáis por debajo del de color rosa y os canjea las rosas, pasáis debajo del de naranja, os canjea las naranjas y así sucesivamente. Dale, 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 dale y muévete un montón, Mister. Que has cogido unas cuantas. Y como veis, esto me pasa a veces cuando vengo aquí, que como veis me falla el AO, se queda así como medio volando, pero bueno, yo he visto que a mucha gente también le pasa esto. Y como veis, esto es un continuo pasar aquí hasta que se nos quede la cifra por cada color inferior a 50. Y así vamos dándole al OK, vamos pasando. Os lo podía haber puesto a cámara rápida, pero quiero que veáis que de verdad, que en esto también me habéis preguntado alguna vez, que es muy fácil. Dios mío. Es que qué posición se me queda. Es que madre mía, pero nunca me había pasado tanto. Me pasa a veces cuando vengo aquí, pero no, nunca me había pasado tanto como esta vez. Lo de que el avatar se queda así, que le falle el AO aquí dentro. Madre mía, qué postura, pobrecita. Ay, pobrecita Mystery. Y bueno, esta es una de mis maneras favoritas de conseguir Lindens gratis en Second Life, porque me recuerda al Pac-Man y me encanta, la verdad, yo lo paso muy bien. Ya ha pasado un año, ya ha pasado un año. Y sí que es verdad que hubo una temporadilla que no venía tanto ya por aquí. Pero al querer haceros esta actualización, que como veis, de verdad, es que prácticamente lo que ha cambiado es que ahora todo está ardiendo, los colores en sí del terreno. Pero lo demás, la dinámica del juego no ha cambiado nada. Es recoger cristales, venir aquí y canjearlos. Tener cuidado que no os atrapen las rocas. Cuidado que algunas aguas también son tóxicas. También os pueden caer rocas del aire, de las montañas. Y también tenéis los rayos rojos en la torre, que también eso os hace retroceder. Y es un juego muy divertido, donde además nos dan Lindens gratis. Lindens gratis. Los Lindens, toma ya. Y la verdad que es una manera divertida. Pero si queréis conseguir dinero también en Second Life, de manera divertida, pero más rápida que los cristales, yo os recomendaría los casinos, el 5, los 5, pero los gratis. Eso os los recomendaría más. Y si queréis, me decís en los comentarios, os vuelvo a hacer un vídeo también sobre las maquinitas, como yo las llamo, los tingos y estas cosas, que es una manera más rápida de conseguir Lindens. También os hice un vídeo de ello, creo que se llamaba Jugando con mis suscriptoras o algo así. Y bueno, pues si me lo volvéis a pedir, os hago también una actualización de jugar. Es que vaya postura. Ay, perdón. Os haré una actualización de cómo, dónde ir a los tingos o cuál es el mejor día para ir a jugar a los casinos, cuál es el mejor juego, el más provechoso que os va a dar Lindens rapidito, rapidito. Y bueno, deciros que mi hermanita Kira, por ejemplo, su cabecita mes, que se la compró hace unos meses, no hace mucho, consiguió el dinerito además de estar trabajando de HOTS. También lo consiguió jugando a los casinos, jugando al 5. Y aquí no, aquí a los cristales de colores no vino. Y así compró su cabecita Lil Duca de 5.000 Lindens. Sí, señores y sí, señoras, si se quiere, se puede. Solo es cuestión de echarle ganas. Y además que es divertido. Mirad, esto era infinito, ¿eh? Infinito. Te va dando poquito a poquito, pero sí, sí. Te va dando Lindens. Y bueno, y es divertido, es como un videojuego. Y quería, pues eso, contestaros después de un año en actualizaros este lugar, este sitio, este modo de conseguir Lindens gratis de manera muy, muy, muy divertida. Y os voy, bueno, ya digo, os voy a ir haciendo más vídeos de conseguir Lindens, incluso algunos que ya haya hecho o no haya hecho, para actualizaros la información de cómo conseguir Lindens gratis en Second Life. Nunca son modos, por así decirlo, demasiado rápidos, y siempre son poquitas cantidades de Lindens, pero bueno, siempre ayuda. Cuando uno está aburrido no sabe qué hacer en Second Life. Esto es todo en mi vídeo de hoy, os mando muchos, muchos besitos en vuestros ojitos preciosos y hasta luego.